Bien, y además, oye, por otro lado, Alfredo Adame continúa distanciado de sus hijos, sobre todo de uno, del mayor a quien corrió de su casa, porque se puso del lado de su madre. Él mismo nos cuenta los detalles. Después de librar algunas batallas mediáticas, Alfredo Adame ahora enfrenta una más al interior de su familia. El actor comentó a Hoy que sigue distanciado de su hijo mayor y este pleito no tiene arreglo. Me faltó al respeto. Me fue a mi casa y me dijo mentiroso y lo corrí de mi casa. Lealtad inquebrantable a mis valores y mis principios. Yo sí tengo honor, yo tengo dignidad y orgullo y a mí no me va a decir mentiroso. Además lamentó que su hijo lo haya confrontado, pero aseguró que mientras no haya una disculpa de su parte, la relación seguirá rota. Espérame, yo los eduqué perfectamente bien. De mí recibieron la vida, amor, cariño, amistad, apoyo, consejos, todo lo bueno, la parte económica, la parte viajes, todo lo recibieron. Yo los eduqué bien. Ya si le dio al otro por apoyar a la mamá y todo ese rollo, pues mira, a la mamá se le adora, se le puede vanagloriar, se le puede todo, pero no le puedes faltar al respeto a tu padre. Alfredo dijo que por ahora espera que los escándalos se acaben en su vida y está al tanto de sus otros tres hijos con quienes sí tiene relación. Aquí está mi otro hijo y allá está el otro y está mi hija Vanessa. No, eso, el que sea mi hijo no es salvoconducto para que le deje pasar esas cosas. Conmigo la cosa es de igual a igual y es derecha la cosa. Para Hoy, Ernesto Buitrón. Bueno, pues ahí está. Y eso de que le dio por apoyar a la mamá, bueno, pues vivían con ella y estaba viendo la situación. Lo que está raro también es ver cómo el otro niño está ahí parado, oyendo todo lo que dice su mamá. Pero sí, raro. Triste, pero bueno. Qué triste. Sí, es una situación complicada.